Este lunes 13 de septiembre, supuestamente Sergio Mayer tenía que haberse presentado en el matutino hoy. Sin embargo, a pesar de que lo presentaron horas más tarde, confirmaron que él también actor no se iba a presentar. Varios medios de comunicación después reportaron que Sergio Mayer se encuentra hospitalizado. Arad de la Torre aseguró que Sergio Mayer era una persona muy puntual, pero que en esta ocasión ni siquiera les contestaba el teléfono. Andrea Legarreta dijo que a Sergio Mayer lo invitaron desde el viernes pasado, pero al parecer él les comentó que estaba teniendo una enfermedad en el oído. Ahora, después de unos días, se confirmó que él está en el hospital. Para sorpresa de todos, también se informó que Sergio Mayer pudo haber ingerido alguna sustancia que le haya hecho mucho mal en su cuerpo. Esto según lo mencionado en el programa Sale el Sol, por Joana Vega Biestro. Mayer se encontraba hospitalizado por COVID. Se habla de una intoxicación. De igual manera, Ana María Alvarado en el programa de Maxine Woodside, Todo para la Mujer, dijo que a Sergio Mayer lo habían hospitalizado debido a una hipoacusia, la cual le podría hacer mucho mal en la totalidad de la audición de uno de sus oídos. La periodista especuló que esto se debió al consumo de una sustancia. A pesar de que los conductores de diferentes matutinos y programas de espectáculo dieron la noticia de Sergio Mayer, no se supo específicamente qué le había sucedido. Minutos más tarde, la periodista Carla Iberia Sánchez, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que el exdiputado se encuentra hospitalizado. Esto según los reportes del publirrelacionista Carlos Salomón, quien además lo reportó como delicado pero estable. A su vez, el publirrelacionista aseguró que Sergio no se encuentra en el hospital por el contagio de la enfermedad mundial. Con sus propias palabras, él afirmó: "Les comparto que mi amigo y hermano Sergio Mayer está hospitalizado. No es la enfermedad mundial, afortunadamente. Está delicado, pero estable. Es un hombre fuerte y saldrá adelante". De acuerdo con Vicky López, la representante de Sergio Mayer, él sí fue hospitalizado por una hipoacusia, misma que le haría mucho mal a su estado de salud, ya que además Sergio Mayer puede perder la audición. Textualmente, Vicky López dio a conocer: "Está delicado con respecto a que perdió el 90% de su oído izquierdo. No habrá comunicado. Desde el viernes Sergio está en tratamiento. Es una intoxicación muy fuerte y se sospecha envenenamiento. Ahora está siendo trasladado a otro hospital para seguir con su tratamiento". Hasta este momento, ninguno de los familiares del también actor ha mencionado algo al respecto. Tal cual como lo dijo Vicky, no se hará ningún comunicado. La visita de Sergio Mayer al matutino hoy era muy importante, debido a que en el programa él hablaría acerca de la querella legal que él está teniendo actualmente por un supuesto uso de influencias en el proceso legal de Héctor N. Por esta razón, muchos internautas han mencionado que es bastante sospechoso que justo para esta entrevista, Sergio Mayer se haya puesto mal. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.